delitos en particular. Entramos ya al estudio temático de la primera clasificación, delitos contra la vida y la integridad corporal. Muy bien, ok, vamos a hablar del homicidio, vamos a hablar del delito de lesiones, vamos a hablar de la ayuda o inducción al suicidio, vamos a hablar del aborto. Y vamos a continuar con el feminicidio. ¿Estamos listos, compañeros? Ok. Muy bien. Empezamos con el delito de homicidio que nos establece nuestro código penal en el artículo 123. Y es muy claro al respecto. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Aquí lo tenemos. Si se priva de la vida a otra persona, vamos a establecer una pena que va entre los 8 y los 20 años de prisión. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, lo vamos visualizando. ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Hay varios tipos de homicidio y vamos a señalarlos a continuación. La primera referencia hace mención al homicidio simple, al que priva de la vida a otro. Se le impondrá una pena de prisión que va de los 8 a los 20 años. Muy bien. Homicidio en relación de parentesco, artículo 125. Atención, en este caso tenemos una cuestión muy importante entre el pasivo y el activo. Entre el pasivo y el acti activo y pasivo existe una relación de ascendiente, descendiente, pariente colateral, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina, concubino etcétera, etcétera. Si teniendo conocimiento de esta circunstancia y de forma voluntaria se priva de la vida a una de estas personas, se comete un delito, un, un homicidio en relación de parentesco. Se va a castigar, compañeros, con una pena que va de los 10 a los 30 años. ¿Está claro, compañeros? Pero atención. Hay conocimiento de esta relación. Muy bien. Nota el homicidio culposo contra un pariente colateral, un pariente consanguíneo colateral o cualquiera de estos que hemos mencionado. ¿Sale? Con conocimiento de esta causa, excluye la responsabilidad penal. Porque ya es suficiente con el dolor, con el daño que se cometió, como para responsabilizarlo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Está claro? Maestra, por ejemplo, cuando en un accidente este, viene manejando el papá, viene la familia. Entonces, por a lo mejor imprudencia de, del conductor, que es el, el papá o el miembro de la familia, este. Causa por esta, por esta situación de imprudencia el deceso de los demás eh, integrantes. Ahí ya no, ya no se ejerce como esta acción. Exactamente. Hablamos de un homicidio culposo en relación de familia. Ahí no habría responsabilidad. ¿Se entendió, compañeros, el ejemplo de Perla? Sí. Muy bien. Siguiente, por favor: infanticidio. Artículo 123. La madre que priva de la vida a su hijo durante las primeras 24 horas del nacimiento. ¿Se entiende, compañeros? Ahí, perdón, ya me estoy brincando láminas. Permítame, perdón. En este caso, vamos a ver este, este supuesto. Esta mamá, dentro de las primeras 24 horas, priva de la vida a su pequeño hijo. El juez tomará en consideración las circunstancias del embarazo. Se va a castigar con una pena que va de tres años a diez años de prisión. De tres a diez años. ¿Vamos bien, compañeros? Si supera las 24 horas... Podríamos entrar inclusive en la calificativa de homicidio en relación de parentesco. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Otra circunstancia, Pónganlo, pongan una nota, compañeros. El homicidio culposo de una madre hacia su pequeño hijo no es responsable, no hay pena. ¿Se entiende? Es una exclusión de responsabilidad. ¿Está claro? Homicidio culposo. ¿Se entiende? Todos una vez. Muy bien. Claro. No. Ver, o sea, ver, pudiera, ser, pudiera ser cuando es, digamos, es muerte de cuna, ¿no? O X se le asfixia algo. Podría ser un tema de muerte de cuna, pero esa muerte de cuna podríamos hablar de, 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 por ejemplo, el homicidio culposo de la madre es que la madre se acueste con el pequeño y a lo mejor estando durmiendo lo asfixia. ¿Sale? Hablaremos de que si, hay, si, es un, si es un homicidio culposo, pero en este caso la norma penal establece una no responsabilidad para la madre bajo este supuesto. ¿Se entiende, compañeros? Gracias. Sí. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Eutanasia. Compañeros, se priva de la vida. En este caso tenemos un supuesto muy importante, compañeros. El sujeto pasivo tiene una circunstancia muy particular. Atención, ¿eh? Compañeros, cuidado con los micrófonos. El sujeto pasivo es un enfermo que se encuentra en una fase terminal. ¿Sale? El sujeto pasivo, por razones humanitarias, pide su muerte. Ya no quiere sufrir más. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos a castigarlo? De dos a cinco años. ¿Sale? Por razones humanitarias. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Si el sujeto pasivo dejó un documento de voluntad anticipada y la muerte es llevada a cabo por los médicos, las enfermeras, en cumplimiento de ese documento de voluntad anticipada, no hay responsabilidad penal para estos médicos, para estas enfermeras, porque están cumpliendo con la voluntad anticipada del sujeto pasivo. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? Maestro, pero si el que lo ayudara fuera una persona, un familiar o un amigo, él sí lo podrían castigar. De dos a cinco años de prisión. Ah, uh, gracias. ¿Sale? ¿Se entendió? Muy bien. Siguiente, compañeros. Homicidio en riña. Atención, artículo 129. La riña es de la siguiente manera. Si estos dos sujetos se están peleando, pero este fue el que provocó y mata al otro en riña, se le va a aplicar una pena de 4 a 12 años. Si el que privó de la vida es el provocado, será una pena de 3 a 7 años. ¿Se entiende, compañeros? Aquí depende quién sea el que provocó la muerte. Si es el provocador, de 4 a 12. Si es el provocado, de 3 a 7 años. Si no se puede determinar... ¿Quién provocó la riña? ¿A ¿Ambos van a castigarse? De tres a siete años. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Homicidio cometido por familiares, parejas, bajo el influjo de algún narcótico, de algún estupefaciente, de alguna droga. Artículo 139 del Código Penal. Entiéndase esto, compañeros. Bajo esta circunstancia, hablamos de una cuestión que si por culpa se cometen lesiones, si por culpa se priva de la vida, hablamos de una no responsabilidad. Pero si hablamos de que se indujo en ese estado, compañeros, vamos a hablar de un homicidio que inclusive puede ser calificado si se da la fuga o no se presta el auxilio necesario se entendió compañeros vamos bien ok homicidio de tránsito de vehículos bajo el influjo de drogas o alcohol se comete en estado de ebriedad bajo el influjo de algún estupefacientes. Se va a imponer la mitad de la pena prevista en el tipo penal de homicidio. La mitad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Está claro? Entonces vamos a interponer una mitad de la pena que le correspondería al homicidio simple. ¿Dudas? Si se da a la fuga, entonces también vamos a hablar de una mitad de la pena. ¿Está claro? Muy bien. Hablamos de homicidio culposo, compañeros. Por favor, para que lo tomen ustedes en consideración. El homicidio simple se va a calificar en esta media de 8 a 20 años. Si hay agravantes, vamos a establecer una pena superior. Si hay atenuantes, vamos a disminuir la pena. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Debemos nosotros de sacar la media aritmética. Homicidio simple de 8 a 20 años de prisión. La mitad de la mínima son 4 años. La mitad de la máxima son 10 años. Sumamos ambas y nos dan 14 años de media aritmética. Muy bien, compañeros. Ok, el homicidio calificado. Tenemos... Una mínima de 20 años, una máxima de 50 años. Sacamos la media aritmética y establecemos que serían 10 años para la mínima, 25 años para la máxima. Hablamos de 35 años. ¿Sale? Esto es muy importante cuando hablemos del tema de prescripción. A ver, vamos, ayúdenme por favor. Judith, ¿me ayudas con el homicidio en relación de parentesco? Vamos a revisarlo. La mínima. En el homicidio, de relación de parentesco son 10 años y la máxima son 30 años. Ayúdame a sacar la media aritmética, Judith, por favor. Serían 5 años de la mínima Ajá. y de la máxima serían 15. Ajá. Entonces sí, sería igual a 20 años. 20 sería años. La media aritmética. La media aritmética por el delito de homicidio en relación de parentesco sería de 20 años. ¿Vamos bien? Ok. Araiz, ayúdame con eh, la media aritmética del de infanticidio. ¿Recuerda cómo se califica el infanticidio, compañera? Sí, de 3 a 10 años. Ok, vamos a ver la media aritmética. Si la mínima son 3 años. Sería año y medio de la, de la mínima. Ajá. De la máxima serían 10 años, serían 5. En total serían 6 años y medio. 6.5. 6 años y medio. Excelente. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ok. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque es una calificación que va a ser el órgano jurisdiccional. Atención. Vamos a hacer un estudio sistemático del delito, del, del tipo penal de homicidio. La conducta. Podemos establecer que puede ser de acción, pero también podemos establecer que en un momento determinado puede ser de omisión. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí está claro por qué? Sí. Muy bien. Por su resultado, va a ser material. ¿Qué implica? La privación de la vida de una persona. ¿Sale? Se lesiona el bien jurídico tutelado. En este caso, el bien jurídico que se está lesionando es. La vida. Su duración es. Un delito. Instantáneo. En ese mismo acto se. Consuma. ¿Vamos bien? Por su elemento subjetivo. Si hay una intención de privar de la vida a una persona, hablaríamos del dolo. Si hay una circunstancia de falta de previsión, de falta de cuidado, de falta de atención, hablaríamos de la culpa. Por su estructura, podría ser un delito simple. Aunque si hablamos de homicidio en relación de parentesco, es un delito complejo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Por el número de actos, el tipo penal solamente nos dice que con un solo acto es más que suficiente para que se materialice. Muy bien. ¿Cuántos sujetos requerimos para que se prive de la vida a otro? Basta con que uno de ellos, uno solo, actúe. Es más que suficiente. ¿Me van siguiendo, compañeros? Ok. Se persigue de oficio. Muy bien. Por su materia, puede ser del fuero común, pero ello, ello no implica que no pueda ser del fuero federal o del fuero castrense. Por ejemplo, ¿qué, le, ¿qué pasaría, mi estimada Sandra, si se cometiera un homicidio en las instalaciones de una Secretaría de Estado Federal? ¿Cuál sería la... la sería del fuero común. ¿De Fuero Común? ¿Están de acuerdo? Federal. Federal. Fuero federal. Fuero federal. Porque es zona federal. Exactamente. Federal. Muy bien. Agustín, eh, ¿se comete un delito en el sujeto activo y el pasivo son parte de la, de la, de la, de la justicia castrense? Sí, eso es en el código militar. Fuero militar, ¿verdad? Sí, es. El objeto material, la persona que yace sin vida, la persona que se le privó de su vida. ¿Vamos bien? El bien jurídico, tutelado, ¿cuál es? La vida. La vida. La vida. ¿Se requiere alguna calidad específica para el sujeto activo? Cualquiera puede ser. Edil no. pregunta: Edil. ¿No tienes pregunta, Idil. Bueno, no sé si tenías alguna pregunta. Bien, este, sujeto activo no se requiere ninguna calidad. Cualquiera puede ser sujeto activo. ¿Está claro eso? Sí. Sujeto pasivo tampoco se requiere ninguna calidad. Pero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Abogada Alma. Infanticidio. ¿Se requiere la calidad del sujeto activo? ¿Alguna calidad en especial? Que sea la mamá La madre, exactamente ¿Y el sujeto pasivo? ¿Quién tiene que ser? Su hijo El pequeño, pero ¿alguna calidad en particular del pequeño? Que sea menor de 20 Bueno, que Dentro de la... 24. Exactamente, ¿vamos 24. bien? Ok, a ver Mi estimada Norma Gabriela Homicidio en relación de parentesco ¿Alguna calidad específica en el sujeto activo? Pues que sea algún familiar. Y en el sujeto pasivo, lo mismo, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. El nexo causal, la conducta del sujeto activo que encuadra con el resultado, la privación de la vida. ¿Se entiende, compañeros? El elemento objetivo, la conducta visible, la conducta que lesiona el bien jurídico, la conducta que priva de la vida a una persona. ¿Se entiende? Elemento complementario, la sanción, 8 a 20 años, homicidio simple. Su regulación, elemento normativo, artículo 20, 123. ¿Admite tentativa? Sí. ¿Se castiga la tentativa de homicidio? ¿Está claro, compañeros? Muy bien. En cada delito, compañeros por supuesto que no haremos esta clasificación en todos pero en cada delito ustedes vean esta tablita y ustedes hagan su clasificación muy bien perfecto lesiones atentos por favor decimos la lesión consiste en lo siguiente el que cause un daño o alteración de la salud a otra persona se le va a imponer y aquí va la clasificación. Primera, de seis meses a dos años de prisión, cuando la herida tarde en sanar, cuando la lesión tarda en sanar más de 15 días, pero menos de 60. La determinación de cuánto tarda en sanar una lesión va a ser por conducto del médico legista. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Siguiente. De dos a tres años con seis meses de prisión, si tarda en sanar más de 60 días. ¿Se entendió, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Si deja una cicatriz permanente en la cara, vamos a calificar de dos a cinco años de prisión. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente. De tres a cinco años de prisión, si ¿sí disminuye alguna función orgánica, alguna función del cuerpo. Ok. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Ok, siguiente. De 3 a 8 años de prisión si produce la pérdida de una función orgánica. Y si se pone en peligro la vida, también tenemos de 3 a 8 años de prisión. ¿Se entiende? Ok. Si se causa lesiones entre parientes. Sabiendo de esta circunstancia y se hace con dolo, se aumenta una mitad la pena. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Si la lesión se comete contra una persona incapaz, contra una persona menor de edad, contra una persona mayor de 60 años, ¿se entiende, compañeros? vamos a establecer una agravante. Dos terceras partes vamos a aumentar la pena. ¿Ok? Muy bien. Recuerde que buscamos una integridad también en la salud de esta persona, en su integridad. Y de alguna manera, si causamos un daño a un niño o a una persona incapaz, pues bueno, le produciremos un daño mayor. Linda Karen, te escucho, por favor. Sí, profesor. Mire, no sé si recuerde que en el 2014 una persona le arrojó ácido a su esposa en el rostro. Entonces, se le giraron en la aprehensión y el día de ayer se detuvo. Pero al parecer prescribió en el mes de octubre. Mm. Ahí cómo lo podrían manejar. Mm. A ver, vamos a verlo. Lesiones. Eh, en este caso, si la arrojó ácido, el, me imagino que afectó alguna, a, algún órgano. Eh, creo que vamos a entrar dentro de la calificativa que deja una marca permanente en la cara. Imagínate. Hablaríamos, hablaríamos, déjame regreso un poco. Hablaríamos de dos a cinco años de prisión. Saque su media aritmética, por favor. Pero ahí va. Ahí, le va, ahí le va lo siguiente, compañerita. Muy bien, mucha atención con lo que voy a hacer, por favor. Mm, aquí va. Ok, media aritmética, compañeros, del delito de lesiones que dejan una marca permanente. Se, va, se van a castigar de dos a cinco años de prisión. Ok, vamos bien. Un año y 2.5. Pero no nos quedamos con eso. Como se aumenta una mitad de la pena en relación al, 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 al parentesco que se tiene, vamos a decir que nos encontramos bajo el siguiente supuesto. Si aumentamos una mitad... Entonces diríamos que estaríamos a punto cinco por la media aritmética, eh, y estaríamos a uno veinticinco, verdad? Sale sumamos estas, uno punto cinco. Y serían cuánto? 3.75, ¿verdad? 3.75 más 1.5. ¿Cuánto sería, compañeros? Ayúdeme, por favor. sería ¿Pudiera ser un año, siete meses o días? ¿Cuánto? Un año, siete meses, cinco días. No, ¿No? son... Años, no, cinco años, punto veinticinco. Punto setenta y cinco más uno punto cinco. Ay, perdón, sí. me equivoqué. Sería 3.75 sí. más uno punto cinco, cinco punto veinticinco. Ello implicaría, mi estimada. Que para que prescriba el delito tendrían que haber transcurrido por lo menos 5.25. ¿Se entiende? Pero el tema del ácido, yo creo que hasta inclusive podríamos haberlo clasificado como una tentativa de feminicidio. ¿eh? Me atrevo a decir que sería tanto, tanto como una tentativa de feminicidio, y entonces esto aumentaría el tema de la prescripción penal. Por okay. poner un ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí. Okay. Por ejemplo, no, igual sí, pero pierde no sé. el ojo como órgano. Bueno, entonces, si, si se perdió algún el, el, el ojo o algo, pues tendríamos que hablar de la del otro, el otro presupuesto que hemos establecido con antelación. Que en este caso lo haríamos de 3 a 8 años de prisión. Y la mitad que le aumentamos por el, la relación de parentesco, por la cuestión de, de, de lesiones en, en relación de parentesco, ¿verdad? Sí. Muy bien. Compañeros, recuerden entonces, vamos a ver, si las lesiones se cometen en relación de parentesco, vamos a aumentar una mitad la pena prevista con antelación. Si se comete contra menores de edad o contra personas incapaces o mayores de 60 años, hablamos de, en la, de que se va a aumentar una tercera parte. ¿Se entiende, compañeros? El artículo 133 nos menciona las lesiones que se provocan en riña. Para el provocador, vamos a castigar con una mitad la pena que le corresponda al delito de lesiones. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Y para el provocado, vamos a castigarlo con una tercera parte. Si no podemos determinar quién es el provocador y quién es el provocado ambos se verán castigados como el provocado. ¿Vamos bien, compañeros? Si se cometen lesiones contra algún familiar por conducto del influjo de drogas o de alcohol, pues podríamos hablar de un tema, de una calificativa, compañeros. ¿Sale? De una, de una agravante en el caso de que se haya cometido para causar esta afectación. Si se comete lesiones con motivo vehicular, pues de alguna manera se va a castigar, por supuesto. Se va a castigar hasta con una mitad de las penas previstas en el delito de lesiones. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Pero si se da la fuga, entonces sí vamos a establecer pues de alguna manera este una responsabilidad. ¿Está claro? ¿Preguntas, compañeros? Muy bien, ¿se va entendiendo el delito de lesiones? Ok. Vamos a ver una breve clasificación, compañeros. Creo que este no tengo un cuadro, permítanme, deja este un cuadro. No, como tal, no presenté un cuadro para este delito, pero vamos a hacer un, vamos a hacer un cuadrito, compañeros. Como sí, si vamos a hacer la clasificación. Ayúdenme, por favor. Déjenme regreso. No le hagan caso que diga homicidio. Vamos a ver de lesiones. ¿La conducta en lesiones pueden ser de? ¿Compañeros? De acción. Ok. Acción. Pero también podrían ser de? Omisión. Sí, ¿Sale? También se puede provocar lesiones por no actuar, ¿verdad? ¿Está claro? Muy bien. Por el resultado material. ¿Cuál sería la afectación, compañeros? El, la, la, el daño a la salud, el daño a la integridad corporal de una persona. ¿Se entiende? Se lesiona el bien jurídico tutelado. En este caso es la integridad corporal, la salud de la persona. ¿Vamos bien? El delito es instantáneo. Se agota en un solo acto. ¿Sale? Podría ser doloso, pero también podría ser. Culposo. Culposo. Por su estructura puede ser simple, pero también puede ser complejo si se causa lesiones a algún pariente o si se causa lesiones a un menor de edad, a una persona con alguna discapacidad o una persona mayor de 60 años. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Puede ser, bueno, no puede ser, es unisubsistente. Culposo. Requiere un solo acto, nada más. Y también requiere un solo sujeto. Oh. Muy bien. Por su requisito procesal, es de oficio. Salvo que tarden en sanar menos de 15 días, entonces se procederá a la querella. ¿Vamos bien? Ok. Por su materia. Es del fuero común. Aunque también podría encontrarse el fuero federal en los supuestos que hemos establecido con antelación. El objeto material es la persona y su afectación a su salud, a su integridad corporal. ¿Vamos bien? El bien jurídico tutelado aquí no sería la vida. ¿Cuál sería? La integridad corporal. La integridad Exactamente. física. Uh -huh. ¿Se requiere alguna calidad en el sujeto activo? No, no se requiere no. alguna calidad en particular. Puede ser cualquiera. Salvo lesiones cometidas contra parientes, ¿verdad? ¿Sujeto pasivo requiere alguna calidad? No. Tampoco, ¿sale? Salvo las lesiones cometidas en relación de parentesco. Nexo de causalidad. La conducta del sujeto activo que lesiona, que afecta la salud del sujeto pasivo. La conducta es visible, la afectación también es visible. La sanción la hemos establecido con antelación cuáles son las penas que se aplican. El fundamento normativo es el artículo 130 y se admiten lesiones en grado de tentativa. ¿Se entendió la clasificación, compañeros? ¿Sí va quedando claro? ¿Ok? Siguiente, compañeros, artículo 140. Maestro. Sí, abogada. Perdón, Yo tengo una duda. Este, por ejemplo, para los grupos delincuenciales que usan, eh, pues evidentemente un medio de tortura, entiendo que no está tipificado para ellos como tal este, el delito de tortura, ¿no? Son lesiones. No sé Seri si estoy en lo correcto. Serían lesiones. Lo que sí podríamos hablar, mi estimada amiga, es en el tema de lesiones con agravantes. En este caso, podría utilizar las agravantes que señalamos cuando hablamos de, de las, agra las agravantes que podría ser la hazaña, que podría ser el tema de los medios empleados. Podríamos hablar de lesiones con agravantes, mi estimada Perla. Gracias, maestro. Aunque sí se castiga, Perla, al particular que por conducto de una autoridad permite que le que, que, que cause actos de tortura contra una persona. Sí puede entrar el tema de tortura de particulares, pero, el partic pero la autoridad es quien lo permite. Muy bien. Gracias, maestro, sí. sí. Muy bien. Excelente, compañeros. Vámonos con el siguiente tipo penal: ayuda o inducción al suicidio, artículo 142 de nuestro código penal. Y nos dice: al que ayude a otro para que se prive de la vida, se le impondrán de uno a cinco años. ¿Se entiende, compañeros? Si el suicidio se consuma, si el agente presta el auxilio se va a castigar de 4 a 10 años de prisión. No sé si se entienda la hipótesis normativa, compañeros. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, entonces lo que está ocurriendo aquí, compañeros, es que se ayuda a una persona para que cometa suicidio. ¿Sale? Si se consuma, ya vimos cómo se castiga. De uno a cinco años. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Alma tiene una amiga que se quiere suicidar? Le dice su amiga, me quiero suicidar, Alma. Y Alma le consigue la cuerda y le consigue los instrumentos para que su se suicide. Alma tendría una pena de uno a cinco años de prisión. Pero si Alma lleva a cabo la conducta y prácticamente ella la asfixia, encontraríamos cuatro a 10 años de prisión. ¿Sale? Si Judith dijera a una persona, ¿sabes qué? Suicídate y la induce al suicidio, entonces ahí hablamos de otra pena. La inducción sería de 3 a 8 años de prisión. ¿Vamos bien? ¿Se entendió la diferencia o no, compañeros? En una se ayuda. El sujeto pasivo ya quiere suicidarse. ¿Sale? Aquí lo tenemos. Ayuda a suicidio. El sujeto activo, pasivo, perdón, quiere suicidarse. Y este sujeto le presta auxilio o inclusive lleva a cabo la conducta. Muy bien. Si presta auxilio, de uno a cinco años. Si ya él lo lleva a cabo. De cuatro a diez años. ¿Se entiende, compañeros? Pero si este sujeto induce a este otro a que su si se suicide, hablamos de tres a ocho años. ¿Quedó claro, compañeros? Muy bien. Siguiente. Ayuda al suicidio, ya quedó claro. Lleva a cabo el suicidio, inclusive la muerte, ya nos quedó claro. 1 a 5 años, de 4 a 10 años. ¿Sale? Se induce al suicidio de 3 a 8 años, se ayuda o se induce al suicidio a una persona menor de edad o que no tiene la capacidad de comprender el hecho que está realizando. ¿Se entiende, compañeros? En este caso, vamos a castigar como si se tratase de un homicidio, ¿sale? Y no un homicidio simple, compañeros, sería... Un homicidio calificado que va la pena de los 20 a 50 años de prisión. ¿Se entendió, compañeros? ¿Está claro o no? Muy bien. Ok. Siguiente, compañeros. Aborto. El aborto no es punible siempre cuando se realice antes de la decimosegunda semana de gestación. Si se realiza con posterioridad, es punible. ¿Excepciones? Sí. Tomen nota de las excepciones que, aunque se realice posterior a las 12 semanas, no hay responsabilidad. Uno, si hay malformación genética, y esto es certificado por dos médicos. ¿Se entiende? No hay responsabilidad. Dos. Si la madre aborta de forma culposa, ¿sale? No tenía la intención, sino simplemente levantó algo pesado y abortó. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Tres si se pone en riesgo la vida de la madre. Cuatro, si es producto de una violación o de una inseminación artificial no consentida. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Compañeros, el tema del embarazo. La, como tal, es el proceso de reproducción humana como lo establece el Código Penal en la cual se deposita el embrión en el endometrio. Bueno, ya que son cuestiones meramente médicas, ¿cómo vamos a castigarlo, compañeros? Vamos a ver los supuestos. Punto número uno: el aborto practicado por la embarazada. Primer lugar: si la persona Realiza el aborto la propia mujer. Estamos hablando de una pena que va de 3 a 6 meses. ¿Se entendió, compañeros? Ok. Si consciente para que otra persona lo haga, vamos a castigar a un tercero con una pena que va de uno a tres años. ¿Dudas? ¿Compañeros? ¿Comentarios? ¿No? ¿Seguros? Ok, siguiente. Si el aborto es forzado, vamos a castigar este aborto con una pena que va de 8 a 10 años. ¿Se entendió, compañeros? ¿Dudas? Ok. Este aborto es en el caso que haya mediado violencia física o moral si es un aborto en la cual no me dio violencia física o moral se va a castigar de 5 a ocho años sale se entiende la diferencia compañeros si participa un médico una enfermera un cirujano partero partera además de estas penas, van a ser suspendidos de su actividad profesional. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Está claro? Bien. Feminicidio. Sí, abogado. Le escucho. Me... ¿Iba a comentar algo, Javier? Pregunta. Sí, Javier. Un ejemplo. Yo voy a este, una tal persona quiere abortar. Ajá. Pero un ejemplo. A, un... a ver, permítame, permítame, permítame. A ver, ahora sí escucho, Javier. Javier, abra su micrófono, Javier, por favor. ¿Ya? Ya. Una, o sea, una mujer quiere abortar. Ajá. En un este, consultorio clandestino. Este, Por ejemplo, yo, 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 yo voy a operarla y voy a hacer eso, pero al, a la mera hora me sale mal. Y ya hay otro cirujano que dice que, que él lo puede hacer, pero que le firme que yo me hago res, responsable de cualquier cosa. Si llegara a salir mal, ¿qué pasa ahí? Es un tema de negligencia médica, mi estimado. Pero nada una... más para mí o también para el que hizo la operación. Eh, en este caso, acuérdese que el tema de negligencia médica es para el médico que actúa, el médico que interviene, el médico que opera. Es un tema de responsabilidad médica. Pero, mira, a lo que yo voy, por ejemplo, yo le firmé, o sea, él según se va a respaldar con lo que yo le firmé. Ahí que pasaría es lo que yo quiero saber. No, o sea, al final de cuentas es una responsabilidad que le, que le corresponde a él. No porque usted haya firmado ah. un documento, implica que el otro se vale de cualquier responsabilidad. ¿Sale? No, está bien. Gracias. Bien, compañero, ¿sí? Este, ¿Preguntas? ¿Compañero, está claro? No sé. Bien, todo ¿Sí? bien. Sí, muy bien. Feminicidio. ¿Listos? Ok. Artículo 148 bis del Código Penal nos dice comete el delito de feminicidio, quien por razones de qué, de género, prive de la vida a una mujer. ¿Sale? Atención. Punto. Vamos a ver cada punto. La víctima presenta signos de violencia sexual. ¿Sale? ¿Está claro, compañeros? Ok. A la víctima se le han infligido lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones previas o inclusive posteriores a la privación de la vida. Maté a una persona y desmembro su cuerpo para deshacerme de él. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Existen datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia, lecciones, lesiones contra el sujeto pasivo por parte del sujeto activo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Siguiente. El cuerpo de la víctima es expuesto, depositado, arrojado en un lugar público. Siguiente. La víctima ha sido incomunicada. ¿Vamos entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Una pregunta. Sí. ¿Y si no se llega a cumplir alguno de estos? Con uno que se cumpla más que suficiente. Okay. No requerimos todos. Con uno que se cumpla más que suficiente. ¿Sale? Okay, gracias. ¿Sale? La víctima se encuentra en estado de indefensión, compañeros. La víctima ha sido sujeta de violencia físico-moral. Existe una imposibilidad de que se hubiese presentado la autoridad por estas circunstancias. Basta acreditar cualquiera de estos elementos para que se acredite el tipo penal de feminicidio. Atención, no toda privación de la vida hacia una mujer implica un feminicidio, ¿eh? El feminicidio tiene que ver con estas características. El feminicidio se va a castigar con una pena que va de los 35 a los 70 años de prisión. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, ¿Qué pasaría en el siguiente ejemplo? Voy a poner un ejemplo de Ted Bundy, asesino serial en los Estados Unidos. Muy bien. Ted Bundy, aquí lo tenemos. Este sujeto privó de la libertad a esta persona. La golpeó. La violó. La mutiló y la privó de la vida. ¿Qué delito está cometiendo? Es un feminicidio. Feminicidio. Lisa y llanamente es el delito de feminicidio. ¿Se entiende? No podríamos hablar de un concurso ideal de delitos ni nada por el estilo. Estamos hablando de un feminicidio. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Si todo esto lo lleva a cabo y además le roba, como ya mencionamos con antelación, entonces ahí sí, ya hablaremos de un concurso real. Varias conductas producen varios resultados. El feminicidio y el robo. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Muy bien. Denme otros minutitos para que eh, en, después de que veamos este tipo penal, pues podamos hacer una, la pausa correspondiente a los alimentos. Permítame un momento, por favor. ¿eh? Vamos avanzando bien sobre todos estos, estos supuestos de los delitos. Seguimos, compañeros. Vamos a ver. Vamos a hacer la clasificación de ese delito. Ayúdenme, por favor. En el delito de feminicidio, la conducta siempre va a ser de acción. ¿Sale? No podríamos entrar a un tema de omisión en delito de feminicidio. Un no hacer no podría producir un feminicidio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. El resultado material. La privación de la vida de quién? de una mujer por motivos de género se lesiona el bien jurídico tutelado el delito es instantáneo ¿sale? ¿vamos bien? para cometer feminicidio siempre tiene que ser doloso no puede ser culposo ¿Se entiende? Por la estructura, aquí sí me equivoqué. No es un delito simple. Me atrevería a decir que es un delito complejo por las cuestiones de eh, qué se entiende por violencia de género. ¿Sale? El número de actos basta con que se acredite uno. ¿Sale? El número de sujetos que intervienen. Basta que sea uno. Se persigue de oficio por su materia del fuero común. Aunque también ello no implica que también pueda haber una persecución de conformidad con el fuero federal bajo los supuestos que hemos establecido con antelación. El objeto material es la persona. La mujer que por motivos de género ha sido privada de su vida. ¿Sale? ¿Sujeto activo? ¿Requiere cierta calidad? Pues hasta cierto punto sí. Dentro de las calificaciones, dentro de los supuestos de violencia de género, nos habla de algunas cuestiones, como por ejemplo, que haya existido una relación, pues, sentimental, que haya habido alguna cuestión, pues, referente de confianza, ¿sí? O sea, hay algunos supuestos que sí nos pide. Una determinada calidad en el sujeto activo. Aunque también se puede presentar sin calidad, ¿eh? O sea, entiendes? Si, o sea tiene que haber una relación entre ellos, ¿no? No necesariamente. O sea, puede, puede acreditarse con un elemento de calidad respecto al sujeto activo. Si hay una relación de familiaridad, una relación sentimental, pues bueno, se acredita cierta calidad. Pero aunque no existiese, aún así con los demás supuestos. Considero que se acredita el tipo penal de feminicidio. ¿Se entiende, Entonces, compañeros? Sí, abogada. Por ejemplo, una mujer puede causar feminicidio a otra mujer, ¿no? Por supuesto, ¿sí? por supuesto. ¿Sí? Si, si la mujer priva de la vida a otra por motivos de género, porque a lo mejor que tal si odia a las mujeres. ¿Recuerda usted el tema de la mataviejitas? Odiaba ¿Sí? a las mujeres. Las odiaba por el, por el hecho de que su mamá abusó de ella, decía. O sea, ¿una mujer puede cometer feminicidio? Por supuesto sí. que sí. ¿Se okay, entiende, gracias. compañera? ¿Se entiende? Ok. ¿Sujeto pasivo requiere una calidad? Que sea sí. mujer. Sí, que Ser sea mujer. mujer. Ok. ¿Vamos bien? Ok. La relación del nexo causal, la conducta del sujeto activo que priva de la vida a una mujer por motivos de género, la conducta visible, la privación de la vida de una mujer, una mujer que yace sin vida, ¿sale? La sanción de 35 a 70 años de prisión, artículo 148 bis del Código Penal. ¿Admite tentativa? Sí. ¿Se sí, admite la tentativa? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Seguimos? Ya nos faltan, este, exactamente, compañeros, para no engañarlos, la hora de la comida vamos a establecerla a las 2.30, ¿sale? Para que no se me vayan angustiando. Ya nos faltan 15 minutitos. ¿Muy bien? Perfecto. Acuérdense que la hora de la comida es de una hora para que ustedes lo tengan previsto, compañeros. Otros tipos penales que en este caso vamos a hablar de la procreación asistida, inseminación arti artificial y manipulación genética. Hablamos de, es, eh, en este caso, de estos dos tipos penales, procreación asistida e inseminación artificial y manipulación genética. ¿Listos, compañeros? Muy bien, vamos a ver rápidamente. Ok, empezamos, permítame, dejen cierro micrófonos porque se escucha algunos ruidos. Empezamos. Primer punto: disposición ilegal de óvulos, espermas. Compañeros, se supone que el donante de óvulos o espermas, pues a veces pues tiene una voluntad de disponer de sus fluidos corporales. En este supuesto, si se hace una disposición distinta a la que el donante consistió, consintió, se va a castigar de tres a seis años de prisión. ¿Vamos bien? Si se hace una inseminación artificial ilegal, compañeros, esto va a producir una pena que va de los cuatro a los siete años de prisión. ¿Se entiende, compañeros? Y si como consecuencia de la inseminación, eh, compañeros, tenemos un embarazo, pues bueno, nos encontramos bajo los supuestos de la posibilidad de realizar un aborto, no punible, por supuesto, para la madre. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok inseminación artificial con gametos ajenos o no autorizados pues de alguna manera también nos implica una pena de 1 a 4 años de 4 a siete años de prisión y en el tema de inseminación artificial no autorizado con violencia en la cual se haya consumado el embarazo pues de alguna manera hablamos de una pena que va a 5 a 14 años de Prisión. ¿Se entiende, compañeros? La violación va de 6 a 17 años y en este caso, muy similar a la violación, vamos a hablar de eh, 5 a 14 años de prisión, porque se fecundó un óvalo, un óvulo sin consentimiento. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces decimos, artículo 149, disponer de óvulos o espermas distintos a los autorizados por sus donantes. Se impone una pena que va de 3 a 6 años de prisión y de 50 a 500 días de multa. ¿Está claro? Muy bien. Es muy rápido este punto. ¿eh? La realidad es que quería quitarlos un poco de, de, del estudio que estamos haciendo, pero bueno, es importante analizarlos, compañeros. Manipulación genética, artículo 154, compañeros. Dos a seis años de prisión, así como inhabilitación para el científico que disponga del de genotipo para producir a otro ser humano. ¿Se entiende? Suena un poquito como fantasioso, pero puede suceder si se altera genotipo, si se pretende crear seres humanos. Eh, por clonación, pues entonces habría una responsabilidad que va de dos a seis años de prisión e inhabilitación para ese, para ese sujeto que clona eh, los gametos del ser humano. ¿Está claro? Muy bien, compañeros. Siguiente punto, por favor. Decimos acá. Se impondrán de dos a seis años de prisión. E inhabilitación así como suspensión por igual término para desempeñar un cargo comisión público cuando con finalidad distinta a la eliminación o disminución de una enfermedad de una enfermedad se manipule genes humanos se fecunden óvulos humanos distintos a la procreación se creen seres humanos se entiende suena un poquito fantasioso pero bueno ahí está el tipo penal Siguiente, rápidamente voy a empezar con la omisión de cuidado. A ver, primer supuesto, compañeros, mucha atención. Artículo 156 nos dice, atención, a quien abandone a una persona incapaz, teniendo, escúchese bien, la obligación de cuidarla, se le impondrán. De tres meses a tres años de prisión. ¿Vamos bien? Si no resultase lesión o daño alguno. ¿Sí? Si hubiese una lesión, pues entramos al capítulo de las lesiones que hemos señalado con antelación. ¿Se entiende? Y lesiones provocadas por un pariente, es decir, un agravante. ¿Sale? Si el activo es ascendiente, tutor. Además, se le priva del ejercicio de la patria potestad o de la tutela. ¿Está claro, compañeros? ¿Se va entendiendo sí o no? Sí. Muy bien. Perfecto. Pero entiéndase que tenemos la obligación. Ejemplo. Sujeto activo es la madre del pasivo. El pasivo se encuentra en un, en una, en sujeto a la patria potestad de la madre. La patria potestad implica el cuidado, implica la manutención. ¿Sale? Si esta madre, teniendo la obligación, no proporciona alimentos a esta persona incapaz, pues estamos hablando de la omisión de cuidado. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Omisión de auxilio a la víctima en caso de un accidente. ¿Qué pasa aquí, compañeros? Imaginen el, la, el siguiente supuesto. ¿Qué pasaría, compañeros? Bueno, antes de empezar esta, si ocurriera lo siguiente. El sujeto activo posiblemente de forma culposa, causa lesiones a un pasivo. ¿Pero qué creen? Lo abandona, no lo auxilia, no lo ayuda. ¿Sale? Se le va a imponer de 15 a 60 días de multa independientemente de las lesiones o el tema del homicidio que pudiese provocar. ¿Se entiende? La omisión de auxilio es independiente de la pena que pueda haber provocado por las lesiones o por la muerte que le haya provocado a la persona. ¿Está claro? ¿Vamos bien o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Rápidamente decimos: peligro de. Contagio. Artículo 159 y artículo 159, párrafo segundo. Dice lo siguiente. Atención, por favor. Muy bien. Al que sabiendo que padece una enfermedad en peligro infect infectante ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales o por medio transmitible, y cuando la víctima no tenga conocimiento de esta circunstancia, se le va a imponer de tres meses a tres años y de 150 a 300 días de multa. ¿Se entiende, compañeros? Y si la enfermedad resultara incurable, serán de tres años a diez años de prisión. De tres a diez años si la enfermedad es incurable. Pongamos un ejemplo, compañeros. Resulta que el activo tiene VIH. Él tiene conciencia de esta circunstancia. Ella no tiene relaciones consensuales y la contagia de VIH. ¿Cuál es la pena que vamos a establecer para este sujeto de conformidad con lo que hemos visto hasta este momento? ¿Cómo va la? De 3 a 10 años porque okay. es una enfermedad incurable. Es una enfermedad incurable. Muy bien. ¿Qué pasaría, compañeros, en el siguiente caso? Mucha atención, por favor. ¿Qué pasaría si lo que ocurriera es que este sujeto tiene coronavirus, sale, ya tiene un resultado positivo de esta enfermedad y le vale un cacahuate, sale a la calle y contagia a una persona y resulta infectada? ¿Cuál es la pena que vamos a establecer? De tres meses a tres años. De tres meses a tres años. De tres qué? a cinco. Porque hasta cierto punto estamos en el entendido de que, pues, entre comillas, hay un tratamiento para el coronavirus. Aunque muchas personas, pues, han resultado que de esta enfermedad, pues, no, lamentablemente no han salido favorecidas. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Rápidamente. Muy bien. Este es, compañeros, el punto principal hasta donde hemos llegado sobre delitos que tienen que ver con la vida, con la integridad corporal y delitos que tienen que ver con eh, los temas referentes del peligro de la vida o la salud de las personas. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros, sobre estos tipos penales que hemos revisado? Bien. Ok. Bien. Regresando de los alimentos, compañeros, vamos a continuar con otros tipos penales y en particular en esta unidad vamos a empezar con los delitos que van contra la libertad personal, como son la privación de la libertad, privación de la libertad con fines sexuales. Secuestro, desaparición forzada de personas, tráfico de menores, retención o sustracción de menores e incapaces. Y bueno, esos son los tipos penales que vamos a revisar regresando de los alimentos. Se va entendiendo cómo estamos estructurando la materia de delitos en particular. Se va entendiendo por qué la importancia de comprender cómo se va estructurando cada uno de estos tipos penales que hemos venido estudiando. ¿Ok, compañeros? ¿Alguna duda, algún comentario hasta este punto? ¿Vamos bien? Seguros. Muy bien. Mi estimada Ciclali, pues bueno, prácticamente ya siendo, son las 2.27, ya son 2.30. Exactamente a las 3 de la tarde con 30 minutos, vamos a continuar con esta sesión. ¿Qué te parece, mi estimada Ciclali?